Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les quiero enseñar a realizar este alfiletero calabaza, que es muy lindo, fácil de realizar y rápido. No gasta mucho material y es muy fácil de tejer. Así que bueno, les voy a dar los materiales que yo usé. Para esta, como pueden ver, usé color naranja. En la que vamos a hacer hoy voy a usar color amarillo. También vamos a usar un poquito de verde para la hoja. Relleno, una aguja lanera, una tijera, una aguja de crochet. En esta ocasión voy a usar de 3 milímetros, pero para realizar esta la hice con aguja de 2,5, o sea que nos va a quedar un poquito más grande. Ustedes pueden usar la que quieran, más grande o más chica. Este hilo tiene 2 milímetros de grosor y eso va a ser todo lo que vamos a necesitar. Antes de seguir con el video, para los que no están suscriptos, los invito a suscribirse a mi canal. Y a todos los que me siguen y me apoyan desde el primer día, les quiero dar muchas, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a usar el amarillo. Vamos a hacer cadenas. En total voy a hacer 22 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta tener 22. Tengo las 22 cadenas. Ahora vamos a volver con punto medio alto o media vareta. Tomamos una lazada y a partir de la tercera cadena vamos a hacer punto medio alto. Entonces ahí tengo mi primer punto. Y vamos a volver por toda la cadena haciendo lo mismo. Un punto medio alto en cada cadena. Terminé de hacer todos los puntos. En total nos tienen que quedar 20 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es levantar dos cadenitas y vamos a girar nuestro tejido. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero esta vez lo único que va a cambiar es que vamos a tomar el punto por la hebra de atrás. Y seguimos haciendo punto medio alto. Y vamos a repetir eso siempre. Tomamos el punto, pero por la parte de atrás, o sea, por el medio del punto. Y vamos a ir haciendo este proceso hasta tener 22 vueltas. O sea que vamos a ir haciendo vuelta tras vuelta, pero por la hebra de atrás. Y vamos a ir, vamos a llegar a la punta, levantamos dos cadenas, giramos el tejido y repetimos lo mismo. Volvemos con medio punto alto, pero por la hebra de atrás. Y así hasta tener 22 vueltas. Terminé la fila y recuerden que en cada hilera tienen que quedar 20 puntos. Las cadenitas que levantamos para girar no cuentan. O sea que aparte de las cadenitas tenemos que tener 20 puntos. Bueno, ahora les muestro. Vamos a hacer dos cadenitas de nuevo. Giramos el tejido y vamos a repetir lo mismo. Va a ser todo el mismo proceso. Siempre por el punto de atrás. Por la hebra de atrás, perdón. Y debemos tener 20 puntos. Si tienen más o menos puntos, es porque están aumentando o están disminuyendo un punto. Así que bueno, nos vemos cuando tengan sus 22 vueltas. Terminé de hacer las 22 filas. Y con la primera que hicimos sobre las cadenas, que sería esta de acá abajo, son 23, o sea que tenemos 22 vueltas las cuales hicimos por la hebra de atrás más la primera, serían 23. Algo así nos tiene que quedar.
Y ahora vamos a proceder a cerrarlo así. Y les quería mostrar lo que logramos tejiendo por la hebra de atrás. Todas esas liñitas lo logramos haciendo eso. Así que bueno, acá estoy en la última fila. Ahora lo que vamos a hacer es juntar esta punta con esta, así. Y vamos a introducir acá en la punta, en la primer hebrita que tenemos. Y vamos a hacer punto deslizado. Entonces hago... No, perdón. Primero vamos a meter por este punto de atrás, así. Después metemos en la hebrita que habíamos metido. Y ahí vamos a hacer punto deslizado. Tenemos el primero. Ahora metemos por la hebra de atrás de ese y en el que sigue de acá. El segundo, en el que sigue por la hebra de atrás. Y así vamos a ir cerrando por la hebra de atrás siempre y por la hebrita que está ahí. Y hacemos punto deslizado. Que no esté tan apretado ni tan flojo, normal. Y así vamos a ir cerrando. Vamos a poner ahí. Y de esta manera vamos a ir cerrando. Esta va a ser la parte de adentro y así nos va a quedar del otro lado, no se va a notar. Así que vamos a terminar y les muestro. Llegué al final, ya tengo todo cerrado. Ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar el hilo bastante largo para coser y para darle la forma de los gajos a la calabaza. Entonces vamos a cortar bastante largo. Ahí está. Ya hicimos la cadenita, vamos a tirar y ajustamos bien. Ahí está. Ahora vamos a dar vuelta a esto. Y ven que no se nota ahí donde unimos, que sería el lado del derecho, nos va a quedar así. Y ahora lo vamos a cerrar. Entonces, vamos a pasar esta hebra por la aguja. Ya pasé la hebra en la aguja. Ahora vamos a ir cerrando. Y lo que vamos a hacer para cerrar es ir pasando por todos los huequitos que nos quedan en el borde. Así. Ahí hay uno, acá hay otro. Vamos a ir mirando todos esos huequitos del borde y vamos a ir pasando de esta manera. Volvemos a pasar por ahí. Así. Entonces vamos a ir repitiendo eso por toda la vuelta. En cada espacio que ustedes vean, por ahí van a ir pasando. Terminé de pasar el hilo todo alrededor y ahora vamos a ir tirando despacito para cerrar. Este patrón también nos sirve para hacer gorritos. Ustedes le dan la altura que quieran con las cadenas que iniciamos y podemos hacer un gorrito. Así que es un patrón doble. Tenemos que tirar despacito sin cortar el hilo para que quede bastante cerrado lo más que podamos. ¿Ven? Que también puede ser un gorrito. Le ponen un pompón, acá pueden doblar, sería el borde para su muñeco o para ustedes también pueden hacer. La cantidad de vuelta nos va a dar el ancho y la cantidad de cadena nos va a dar el alto con las cadenas que iniciamos. Así que bueno, ahora vamos a continuar con la calabaza.
Entonces vamos a pasar por acá. Para ir cerrando, de a poquito vamos a ir como rematando para que quede más cerrado. Bueno, ahí está. Ahora lo que voy a hacer, voy a pasar un pedazo de hilo nuevo en la aguja para cerrar de la misma forma en la otra punta. Vamos cerrando bien así. Y bueno, vamos a pasar un pedacito de hilo en la aguja para cerrar de este lado. Ya pasé un pedazo de hilo en la aguja. Ahora lo que voy a hacer en este borde lo voy a pasar con la aguja y vamos a hacer un nudito. Así. Vamos a atar. Ahí está. Así ya nos queda este hilo asegurado y lo podemos usar para cerrar. Entonces ahora vamos a repetir lo mismo que del otro lado. Vamos a ir pasando en cada huequito. Antes de cerrar, vamos a rellenar bien. Y después ya lo cerramos para seguir con los gajos. Entonces vamos a hacer esto hasta terminar la fila, la vuelta. Ya pasé todo alrededor, ahora antes de tirar para cerrar vamos a rellenar. Vamos a poner de a poquito el relleno y vamos a rellenar bien. Ahí está, ahora sí vamos a tirar para ir cerrando. Algo así nos queda. Y ahora voy a seguir pasando un poquito más. Ya se me enredaron los hilos. Voy a seguir pasando. Como que vuelvo a pasar por donde ya pasé el hilo para cerrar, para que quede más cerrado todavía. Así que vamos a hacer eso. ¿Ven? Así lo vamos cerrando más para que no nos quede feo. Ahí está. Seguimos cerrando. Ahora vamos a hacer un nudito para asegurar y vamos a perder este hilo. Ahí hice un nudito. Ajustamos bien y lo vamos a perder adentro. Ahí está. Voy a cortar ese hilo. Y vamos a seguir trabajando con ese hilo que quedó ahí. Lo que vamos a hacer es pasar el hilo en la aguja de nuevo. Ahí ya pasé. Ahora lo que vamos a hacer es como apretarlo un poquito así. Primero vamos a cerrar un poco más este agujerito que quedó, como hicimos en la otra parte. Vamos a ir pasando así para cerrar. Vamos tirando y ajustando. Ahí está. Una vez que ya está bastante cerrado, vamos a empezar a dividir los gajos. Entonces vamos a pasar el hilo así,
Lo vamos a meter por este agujerito que nos quedó acá y lo volvemos a sacar por acá. Así. Ajustamos bien y ahí vamos a ir marcando los gajitos. Vamos, bueno, esto es a ojo, no van a quedar iguales. Acá pueden ver que este, por ejemplo, no quedó igual a los otros. No hay problema. Acá hay 2, 4 vueltas. Y pueden ir haciendo 4 acá, 4. Y la que no le dé para hacer 4, bueno, lo hacen más chico o más grande, no importa, ya que las calabazas no son todas iguales. Así que no hay problema. Entonces vamos a ir dividiendo de esa manera. Ajusten bien un poquito así para que se marque. Ahora vamos a hacer acá con el que viene. Pasamos por el medio y volvemos a salir por el medio. Así. Volvemos a repetir lo mismo acá. Ahí está. Ajustamos. Ahora lo mismo con este. Voy a agarrar uno más para que me quede parejo. Ven, acá por ejemplo me van a quedar 2 de 5 gajos cada uno. Entonces ahora pasamos por el medio. Es cuestión de mirar y más o menos a ojo darse cuenta para que nos quede parejo. ¿Ven? Algo así. Y hacen un nudito para asegurar. Voy a hacer acá el nudito. Y vamos a perder nuestro hilo amarillo. Ahí está. Vamos a cortar. Y así nos quedó. Ahora vamos a hacerle la hojita a nuestra calabaza. Entonces vamos a usar el hilo verde. Miren la diferencia, quedó apenas un poquito más grande que la naranja. Así que nada, vamos a hacerle la hojita. Vamos a tomar nuestro hilo verde y vamos a hacer cadenas. Entonces vamos a hacer 8 cadenas. Así. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, en la segunda cadena tenemos 1 y 2. En esa segunda vamos a hacer un punto deslizado. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo. En el que sigue un punto medio alto o media vareta. Y ahora vamos a hacer en los dos que siguen punto alto. Entonces hacemos un punto alto, en el que sigue otro punto alto. Y vamos a hacer 2 puntos medios altos. Perdón, un punto medio alto y un punto bajo. Y así nos va a quedar la hojita, que es esta de acá. Entonces ahora vamos a hacer la segunda parte. Vamos a hacer en ese mismo punto donde hicimos el punto bajo, un punto deslizado. Así. Y ahora vamos a hacer 10 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. 15 cadenas vamos a hacer. 11, 12, 13, 14 y 15. Lo vamos a hacer un poquito más largo. Esta la había hecho de 10 cadenas, pero lo vamos a hacer más largo. Y vamos a volver a partir de la segunda cadena con punto bajo. Vamos a hacer un aumento. Entonces tengo uno y en el mismo hago otro. Ahora vamos a hacer un punto solo.
y en el que sigue un aumento. Entonces vamos a ir haciendo un aumento y un punto solo, un aumento y un punto solo. Así vamos a repetir por toda la vuelta, por todas las cadenas, perdón. Algo así nos va a quedar. Ahora ahí donde hicimos el final de la hoja, vamos a meter en ese punto y vamos a hacer un puntito deslizado para terminar de unir. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar hilo bastante largo para poder coser. Entonces lo cortamos, tiramos y ajustamos bien. Esto tenemos que darle la forma así como un rulito y ya solo después le va a quedar la formita así. Ahora vamos a pasar este hilo por la aguja. Así lo cosemos en la calabaza. Ya pasé mi hilo, ahora vamos a tomar la calabaza y lo vamos a ubicar, que quede así la hojita para arriba, de esta manera. Una vez que lo tenemos ahí bien ubicado, vamos a empezar a coser. Vamos a pasar por el tejido. Un poco difícil en esta parte porque está como hundido. Entonces hay que hacerlo con mucha paciencia, despacito, sin lastimarnos con la aguja. Entonces ahí pasé por el tejido, ahora voy a meter por la hoja, así. Y vamos a ajustar. Ahora voy a volver a meter por el punto, digamos, voy a pasar así y vamos a volver a enganchar en el tejido. Tiramos. Y ahora vamos a hacer un nudito acá en la parte del tejido, en la parte amarilla. Vamos a hacer un nudito y ya vamos a esconder el hilo. Ahí, y vamos a perder el hilo para dentro del tejido. Ya perdí el hilo, ahí ya quedó agarrada la hojita. Ahora vamos a cortar. Ahí está. Y vamos a esconder con la aguja esta hebrita que nos había quedado. Vamos a meter así por un costado y vamos a salir por acá adentro. Ahí, y nos llevamos la hebrita para adentro y sacamos la hebrita. Ahí está, tiramos y vamos a cortar. Ahí está. Y bueno, así quedó la hojita cosida. Este es nuestro resultado, así quedó la calabaza. Como pueden ver, quedó un poquito más grande, el punto como más grande que este. Este está como más, más fino, se podría decir. Y así nos quedaron las calabazas. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden suscribirse a mi canal, darle un me gusta. Pueden dejarme alguna idea en los comentarios para el próximo video. Si realizan alguno de mis proyectos, me pueden etiquetar en mi Facebook como Wada Crochet. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace. Así que bueno, les mando saludos, que estén bien y nos vemos en un próximo video. Chao.